¿Cuáles son los temas que tenemos en esta edición de Panorama Informativo? Bueno, da la sensación de que se está realizando un trabajo serio a nivel nacional a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, que tiene como titular a Patricia Bullrich, por lo menos en lo que respecta a los operativos de control del narcotráfico en la provincia de Misiones, porque constantemente se están realizando operativos con resultados positivos. Todavía resta la parte donde aprenden a los narcotraficantes. Ese es el tema más importante probablemente a resolver. Secuestran mucha cantidad de marihuana. Hoy estaremos compartiendo un informe sobre el resultado del control que estuvieron realizando en la localidad de Puerto Rico. A la vera del río Paraná se secuestraron más de 100 kilogramos de marihuana sin prensar. Tendremos imágenes de este operativo. Y bueno, esto un poco demuestra que no solamente se está realizando un trabajo intensivo en migraciones, tanto en Puerto Iguazú como en Posadas, sino también a lo largo y ancho de la provincia de Misiones, en los puntos o localidades donde evidentemente el narcotráfico es más importante y más frecuente. Insisto, todavía no hay resultados en cuanto a detenciones o al momento de desbaratar una organización mafiosa que evidentemente tiene sus vínculos en el vecino país, en Paraguay, en Brasil y en Argentina. Bueno, por otra parte, tenemos información del ámbito deportivo. Este próximo fin de semana se va a realizar la tercera fecha del torneo provincial de tenis de mesa en el Club Gimnasia Huatambú. Nosotros tendremos información al respecto, una disciplina que viene creciendo, viene tomando nuevamente notoriedad en nuestra localidad y con referentes importantes que están alcanzando resultados a nivel provincial y nacional. Tema económico. Saben ustedes que a principios de este año se implementó el ITC diferenciado para Clorinda en Formosa y para Posadas en nuestra provincia. Una medida muy polémica, cuestionada desde la Confederación Económica de la provincia. Al momento de conocer esta resolución de la Nación, automáticamente manifestaron su rechazo. Lo mismo plantearon desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y las distintas cámaras que componen las localidades de la provincia de Misiones, porque aseguraban que esta medida tendría que haber sido implementada para toda la provincia, no solamente para Posadas, porque consistía en una rebaja en el impuesto al transporte del combustible que afectaba, por supuesto, en el precio del litro del combustible, del gasoil, de la nafta super y premium. El propósito del gobierno nacional no era otra cosa que tratar de achicar la asimetría que se siente y se sigue sintiendo en estos momentos entre Posadas y Encarnación. Pero este resultado no fue positivo, la asimetría se trasladó a la provincia de Misiones. Hoy hay innumerables quejas de las estaciones de servicio de Candelaria, de Garupá, hasta de San Ignacio, porque aseguran que muchos vehículos, principalmente los de gran porte, deciden llenar sus tanques directamente en Posadas porque hacen una diferencia. Por lo menos hay 3 pesos de diferencia en el precio del combustible de la nafta super entre Posadas y el resto de la provincia de Misiones. Bueno, hoy les vamos a estar contando qué pasa con el ITC diferenciado, porque está venciendo su plazo de implementación. De no existir una prórroga, en los primeros días de junio ya no estará vigente esta resolución. Y les vamos a contar también cuál es la posición de la Confederación Económica de la provincia y de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. Bueno, y por otra parte, una noticia negativa, desalentadora, por motivos personales, asegura Enrique Koenig, que no va a continuar al frente de la escuelita de pesca que ya tiene algunos años de trabajo en nuestra comunidad. Hoy mantuvimos una charla con él, nos aseguró que no encuentra la solución para poder seguir al frente, también dejó entrever que hay una cuestión de falta de recursos que hace, no imposible, pero genera algunos problemas a la hora de desarrollar las actividades con los pequeños. Hay alrededor de 35 chicos que estarían inscriptos ya para comenzar las actividades de la escuelita de pesca, pero la noticia hoy tiene que ver con el apartamiento de Enrique Koenig y no existiría ningún sustituto, ninguna persona que quiera continuar con su labor. Así que estaremos compartiendo esta entrevista con él para conocer cuál es la situación, lo que está ocurriendo.
Bueno, tenemos mucho más, por supuesto, en esta edición de Panorama Informativo. Hasta las 21 les hacemos compañía y además tenemos estos temas. Debo decir que el objetivo logrado con esta 16ª jornada de Historia y Vida, donde una vez más hemos presentado un nuevo libro, el volumen 11, donde este año agregamos una disertación más como parte importante, el doctor Fernando Jaume, que habló sobre historias de vida. Hace rato ya estamos siempre analizando algunas cuestiones y tratando de tomar decisiones por ahí, bueno, que corrijan algunas cuestiones. Monte Carlo crece, el Parque Vial también, sí, y por ahí, bueno, nos obliga a replantearnos para que la circulación sea lo más fluida posible. Toda importación repercute y perjudica en las empresas y obviamente, por ende, a los trabajadores. Nosotros tenemos esta experiencia triste con respecto al terciado, así que imagínate vos, el terciado es un producto, una parte de lo que podría ser esa casa china, y estamos hablando que van a ingresar completo la casa china, así que más que en alerta, estamos muy preocupados.